¿Qué tal? Mi nombre es Santo y este es el segundo episodio de Microbiografías. María Encarnación Ezcurra y Argüibel nació el 25 de marzo de 1795 en Buenos Aires, Virreinato del Río de la Plata. Sus padres se llamaban Juan y Teodora y formaban parte de la clase comerciante que estaba bien posicionada en ese entonces. Y además su padre ocupó cargos en el Cabildo y en el Consulado de Comercio. Durante su infancia se dedicó a aprender a leer, escribir, hacer cálculos para en el futuro hacerse cargo de la empresa familiar. A los 18 años, en 1913, después de que ambas familias se opusieran al noviazgo, finalmente se casó con Juan Manuel de Rosas, que tenía 20 años. A los pocos meses adoptaron a su sobrino Pedro Pablo, que era el hijo de la hermana de Encarnación, Josefa y Manuel Belgrano. Y luego tuvieron tres hijos, Juan, María, que murió a los pocos meses de haber nacido, y Manuelita, que nació en 1817. En 1929, Juan Manuel se convirtió en el gobernador de la provincia de Buenos Aires con facultades extraordinarias, y Encarnación se convirtió no solo en su principal fanática y seguidora, sino que también tomó un rol súper importante a la hora de hacerle campaña a su marido y obtener el apoyo de todos los federales. Mientras él llevaba a cabo la campaña del desierto, ella en 1833 impulsó la Revolución de los Restauradores, en donde se derrocó al gobernador Juan Ramón Balcarce. Encarnación junto a la Sociedad Popular Restauradora realizaron esta revolución. Todo este movimiento le facilitó y le aseguró los próximos 17 años de gobierno a Rosas. Poco después de 1833 se creó la Mazorca, que era la organización policial que utilizaba la violencia como instrumento de gobierno para seguir imponiendo las normas del restaurador. Y a partir de estos hechos, a ella se le otorgó el título de Heroína de la Santa Federación. Esto obviamente es todo un logro teniendo en cuenta el rol que ocupaban las mujeres en ese entonces, no se interiorizaban tanto en la política. Y que una mujer como ella haya estado al frente de la campaña política de su esposo habla muy bien de la influencia que tenía. Su vida finalizó en 1838, muy joven, a los 43 años, y en su funeral atendieron un montón de personas. Pero su legado no terminaba ahí, porque su hija Manuelita comenzó a tener gran poder dentro del gobierno de Juan Manuel. Como ya dije, en el primer gobierno de Rosas, en 1829, Manuelita tan solo tenía 12 años, pero en 1835, en el segundo mandato, ella ya tenía 18 años y pisaba fuerte en la situación. A partir de que Encarnación falleció, Manuelita comenzó a ser una de las manos derechas de su padre. Lo acompañaba literalmente a todos los eventos y su presencia era muy llamativa. No solo se encargaba de organizar todo tipo de eventos sociales populares de ese entonces, sino que también recibía a todo tipo de personalidades importantes, como por ejemplo embajadores que iban a visitar a su padre. Ella instantáneamente pasó a ser un símbolo del Partido Federal, porque aportaba características y virtudes que sus padres no tenían. Puntualmente era muy carismática, simpática, tranquila, todas características que Juan Manuel obviamente no tenía. Ella no ocupó ningún cargo político y tampoco se hizo cargo de los partidos de su padre. Más bien era su anfitriona y colaboradora oficial. Luego de la batalla de Caseros en 1852, en donde Rosas termina en el exilio en Inglaterra, ella lo acompañó y allí se casó con el amor de su vida, Máximo Terreno, y tuvo dos hijos. Construyó su vida en Inglaterra y nunca regresó a Argentina. Falleció en 1898 en Londres a los 81 años. Y estas han sido las microbiografías de las dos mujeres más importantes en la vida de Juan Manuel de Rosas, Encarnación Ezcurra y Manuelita Rosas. Espero que les haya gustado el video. Abajo en los comentarios si saben algún
algún dato de ellas que quieran compartir conmigo, obviamente que es bienvenido. Saben que en la Baticajita y acá en la Batiseñal están mis redes sociales. Suscríbanse al canal si todavía no lo hicieron, porque de verdad me ayudarían muchísimo. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en el próximo.